Nadie en el equipo que Adams reunió pensó en cuestionar la moralidad o las consecuencias ecológicas de sacrificar unos pocos millones de murciélagos, ni siquiera el mamólogo y autodenominado amante de los murciélagos, Jack Von Blacker. Nadie más en el equipo, incluido el actor Tim Holt, que apareció en unas 46 películas del oeste en los años 40 y 50, y ni siquiera el ex gánster, el Servicio de Parques Nacionales, por el motivo que sea, siguió este plan y permitió que el equipo heterogéneo de Adam recolectara miles de murciélagos para probar el plan. Pero ¿cuál era exactamente el plan? Bueno, es simple, Adams sabía algunas cosas. Sabía que para la mayoría de los edificios en el Japón de la década de 1940 estaban hechos de madera y papel. 2. Que los murciélagos se posaban antes del amanecer. 3. Que deberías usar hilo dental todos los días. Y 4. Que los murciélagos eran bastante fuertes. Sabiendo todo esto, inventó un plan: si liberabas un montón de murciélagos por la noche, lo harían, se posan en los aleros de los edificios antes del amanecer en un radio de 30 a 40 millas, aproximadamente la distancia que vuelan en una sola noche, y luego, si atas un montón de incendiarios a estos murciélagos, podrías programarlos para que se disparen al amanecer y causen incendios que estrago a través de las ciudades japonesas. Los tubos se pegarían en la parte delantera de los murciélagos. Originalmente estaban llenos de fósforo blanco, pero luego Luis Fraser se unió al equipo. El investigador de Harvard, que fue pionero en la síntesis de vitamina K y también napalm efectivo militar. Entonces se llenaron con napalm, aunque cada murciélago llevaría solo una pequeña cantidad de napalm, aproximadamente media onza. Se estimó que una sola bomba de murciélago causaría más de 1000 veces el número de incendios de incendiarios tradicionales. Una bomba de murciélagos podría contener más de 1000 murciélagos, cargados de napalm. Se induciría a los murciélagos a hibernar antes de cargarlos en la bomba, enfriándolos en bandejas de hielo, y luego, cuando se cargara, la bomba de murciélagos se dejaría caer como cualquier otra bomba alrededor de 4000 pies de altura, y luego se abría un paracaídas para suavizar la caída, y mientras la carcasa de la bomba caía, los compartimentos se abrían para liberar a todos los murciélagos. Sin embargo, la forma en que la bomba de murciélago liberaría a todos estos murciélagos resultó difícil. Es difícil hacer que todos los murciélagos salgan o que salgan en el momento adecuado. Algunos simplemente caen al suelo como rocas porque estaban sobrecargados por el napalm, porque nunca se despertaron de su hibernación. Algunos salieron demasiado temprano e incluso escaparon mientras se cargaba y luego volaba a los sitios de prueba. Uno incluso voló el automóvil de un general. Diferentes divisiones militares jugaron papa caliente con un proyecto de bomba de murciélago hasta que finalmente fue cancelado en 1944. Mientras que la bomba de murciélago puede haber sido técnicamente más efectiva que los incendiarios típicos, simplemente no podían compararse con las armas nucleares y, por lo tanto, la financiación y la energía de investigación para el proyecto de la bomba de murciélago se redirigieron al proyecto de Manhattan. Adams, sin embargo, siguió viviendo para proponer muchos más esquemas locos en el futuro, como bombardear praderas con paquetes de semillas y máquinas expendedoras que distribuían pollo frito, pero en realidad usar pequeños animales voladores para entregar bombas incendiarias no tiene precedentes históricos. Olga de Kiev fue la reina regente de Kiev en ruso, lo que era básicamente la Rusia medieval entre 945 y 960, y ella ideó su propia bomba de murciélago. Pero antes de que pueda decirte cómo o por qué la usó, creo que toda su historia merece que la cuenten. Puede que solo se relacionen tangencialmente con animales y hechos de animales, pero es enfermizo como el infierno, así que tengan paciencia. Yo en 1945, el esposo de Olga, el rey Igor, fue asesinado por un grupo de rebeldes llamados Drevlians. No eran una raza de Ali en realidad, pero optics medievales, con su esposo muerto en el heredero al trono, solo un niño de 3 años, Olga, asumió el control temporal del trono como regente de su hijo y, siendo el trono suyo, se propuso vengar el asesinato de su esposo. Los embajadores de Drevlian que le contaron a Olga sobre la muerte de su esposo fueron los primeros en estar en la tabla de cortar. No solo los mensajeros le dijeron que su esposo había sido asesinado por el príncipe Mao, sino que también le dijeron que el príncipe Mao sería más que feliz de tener su mano en matrimonio ahora que estaba soltera. Esta propuesta, por supuesto, se ofreció como un insulto.
Pero Olga tomó en serio el término no dispares al mensajero, así que en lugar de eso, atrajo a los embajadores de regreso a su sala de tribunal y luego los empujó todos en trincheras en las que los enterró a todos vivos, por lo que Olga no solo inspiró la bomba de murciélago, sino que también fue pionera en el uso de la guerra de trincheras. Olga luego envió a sus propios mensajeros a los Drevlianskerans sin saber que sus embajadores habían sido asesinados, les dijo a los Drevlianos que enviaran a sus mejores hombres para que pudieran honrar juntos la vida de su esposo. Inexplicablemente, los Drevlianos enviaron un segundo equipo de diplomáticos y cuando llegaron, Olga les dijo que deberían tomar un buen baño caliente después de su largo viaje en Fasis en el calor porque el regente vengativo luego cerró la casa de baños y le prendió fuego. Los Travianos aún no sabían que no uno sino dos escuadrones de sus diplomáticos habían sido masacrados por Olga. Aceptaron además la petición de la viuda afligida, celebrar una fiesta en la ciudad en la que mataron a su esposo para que ella pudiera llorar sobre su tumba. Olga celebró y bebió con los diplomáticos y soldados tontos hasta que todos se salpicaron y luego hizo que sus hombres los mataran a todos como tú haces con los pocos. Los supervivientes de esta fiesta huyeron de la ciudad y luego Olga la sitió durante más de un año. Estaba empezando a impacientarse, así que le dijo a la B grande gente asediada, porque resisten, no es como si les fuera a imponer una gran pelea si entregan a los Drevlianos hambrientos y cansados. Aprovecharon la oportunidad de resolver el asunto de manera amistosa o lo más amigable posible después de estar en guerra con alguien durante un año. Olga les pidió que le dieran como tributo solo unas pocas palomas por hogar y luego las dejaría a todas. Pero una vez que consiguió estas palomas, ordenó a sus tropas que ataran pequeñas bombas de azufre a las aves y les encendieran el. Todas las palomas fueron liberadas para que regresaran a sus nidos y como tenían bombas de azufre adheridas a ellas, toda la ciudad se quemó hasta los cimientos y mientras la gente de la ciudad huía, Olga ordenó a sus soldados que los mataran o los llevaran cautivos. No hace falta decir después de todas estas atrocidades. Olga fue canonizada como santa por la Iglesia Ortodoxa Oriental, el tiempo solo dirá si el cirujano dental y el padre de la bomba murciélago Lidor Adams recibirán el mismo trato. Yo sabes que rima con bat, bomb, rat, bomb, rat, bomb. No fue inventado por un dentista sino por el ejecutivo de operaciones especiales británico SOE para usar durante cierta guerra que estaba ocurriendo durante la década de 1940. Los británicos no ataron pequeñas bombas a ratas que luego se escabullirían por las bases alemanas, pero en cambio, los británicos sabían que el protocolo para deshacerse de las alimañas muertas era prenderles fuego en la sala de calderas para mitigar la propagación de enfermedades. Por lo que los británicos pensaron que si metían un poco de explosivos en los muertos ratas y luego rociaron estos cadáveres alrededor de las bases alemanas, luego, durante su eliminación, hubo una posibilidad distinta de cero de que se desencadenara una explosión de la caldera. Los alemanes interceptaron el primer envío de ratas muertas con explosivos, por lo que terminaron gastando una gran cantidad de recursos a lo largo de la guerra para inspeccionar alimañas muertas en busca de trampas explosivas, por lo que el tiempo de los alemanes se desperdició pinchando nada menos que los cadáveres de ratas muertas. Por lo que el SOE consideró esta opción, la edición fue un éxito tremendo. Música. Hola. Soy el Dr. Adams y estoy aquí para sacarte los dientes. ¿Qué es eso? No, no hay nada de qué preocuparse, así que, ¿cómo ha ido tu día y la recompensa del acuerdo del paquete de Nebula? Sé que muchos de mis esquemas suenan locos, pero este es genial. Obtienes dos increíbles servicios educativos de transmisión por menos de $15 durante un año completo en Nebula. Obtienes increíbles documentales exclusivos de todos tus creadores independientes inteligentes favoritos como La Tradición de la Vida Real. Puedes ver toda su serie de conflictos modernos que tiene como 8 videos que son